Sábado de la segunda semana de Adviento, del profeta Isaías. Oh Señor, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré y alabaré tu nombre, porque has realizado proyectos maravillosos, realmente verdaderos desde antiguo. Has hecho de la ciudad un montón de escombros y una ruina de la ciudad fuerte. La ciudadela de los malvados no es ya una ciudad, jamás será reconstruida. Por eso es un pueblo fuerte, te ensalzará, porque eres un asilo para el débil. Un refugio para el pobre en sus apuros, un abrigo contra la tempestad y una sombra contra el calor. El Señor de los ejércitos dispondrá para todos los pueblos sobre este monte un festín de ricas viandas, un festín de buenos vinos y de carnes grasas y de claros vinos. Sobre este monte hará descorrer el velo que oculta a todos los pueblos, el telón que cubre a las naciones. Ahuyentarán a la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los semblantes, hará desaparecer el oprobio de su pueblo hasta los confines de la tierra, porque el Señor lo ha dicho, y se dirá aquel día, he ahí nuestro Dios, el que esperábamos para ser salvados, he ahí el Señor que aguardábamos, saltemos de gozo, alegrémonos por su ayuda. Dentro de poco va a aparecer el triunfador de la muerte. Preparemos, pues, el camino del Señor para darle digna acogida, y en esta labor de preparación acudamos el auxilio de María. A ella está dedicado este día del sábado, por siguiente. En él nos ha de prestar más complaciente su ayuda. Contemplémosla llena de gracia, llevando dentro de sí aquel que tan bien deseamos llevar nosotros. Si la preguntamos cómo se ha hecho digna de una distinción tan alta, nos dirá que en ella se ha cumplido sencillamente la profecía que la Iglesia repite con frecuencia en el ambiente. Todo valle será llenado. La humildad de María fue el valle bendito del Señor, valle húmedo y fértil, donde Dios puso la semilla del trigo divino, Jesús Salvador nuestro, porque está escrito en el Salmo que los valles serán abundantes en trigo. Oh María, con tu humildad has traído las miradas de tu Creador. Si desde el cielo donde mora hubiese visto una virgen más humilde en su amor, pero fuiste tú quien conquistaste su corazón. Oh divino valle siempre verde y esmaltado con la flor de las virtudes. ¿Qué haremos nosotros, pecadores, colinas altaneras? Necesario es que nos humillemos por amor y agradecimiento delante del Dios que se humilla a sí mismo. Alcánzanos, oh María, esta gracia. Haz que en adelante digamos siempre a la voluntad de Dios nuestro Señor lo que tú dijiste. He aquí los esclavos del Señor. Hágase en nosotros según tu palabra.